A finales del siglo I de nuestra era, el soldado Tiberio Claudio Vitelio cruzó el Danubio y llegó hasta los confines del mundo. Entrenado para obedecer, se puso en marcha. En la guerra que se avecinaba, la victoria dependería de la disciplina, el arma más potente del mayor ejército que el mundo había conocido. En la cumbre de su poder, Roma, la nación más grande del orbe, pagaba tributo a los bárbaros. Desde sus baluartes montañosos al norte del río Danubio, los dacios corroían los confines del imperio. Los dos ejércitos romanos que intentaron aplastarlos fueron exterminados. Toda una legión simplemente desapareció. Roma había intentado comprar la paz, pero los dacios no habían respetado el tratado. Entonces, el nuevo emperador Trajano tomó la espada y convocó a sus legiones, 100.000 hombres, un tercio del ejército romano. Uno de los legionarios que le siguió a la lucha fue un veterano de 30 años, Tiberio Claudio Vitelio. Siendo un joven romano de 17 años, Tiberio se comprometió bajo juramento con su emperador. Desde entonces, su hogar había sido el ejército. Había dado ya su juventud a la patria. Aún le quedaba una docena de años más de servicio, de los 25 que había prometido realizar. Cuando se alistó, la vida militar le ofrecía estatus y aventuras, y una paga regular. Ahora, solo le movía su propia supervivencia. Uno de cada dos legionarios con los que marchaba nunca alcanzarían el fin de su vida militar. En diversos lugares del imperio, en provincias conflictivas como Bretaña o Judea, había enfrentamientos. Roma estaba permanentemente en guerra. En el pasado, las conquistas las habían llevado a cabo soldados a tiempo parcial. En la época de Jesucristo, la Pax Romana o Paz Romana descansaba sobre las espadas de las legiones, un ejército de profesionales. La misma Roma, una aldea de chozas de barro en una colina del centro de Italia, se había convertido en la ciudad más grande del mundo. Una capital con 1 millón de habitantes dominaba un imperio de 60 millones de personas. Este era el mundo desde la perspectiva de los romanos. Una tierra civilizada rodeada de bárbaros que nunca dejaban de hostigar y acosar sus fronteras. Tiberio estaba destinado a la frontera en la que los bárbaros aullaban más fuerte. La quinta legión, Macedonia,
tomó su nombre del lugar donde se había fundado. Por entonces, dicho cuerpo tenía su campamento por debajo del río Danubio, en la frontera entre la civilización romana y la salvaje Dacia. Para sofocar los levantamientos, entrenaron a hombres como Tiberio. Un judío que observaba a los legionarios en Judea descubrió el secreto de su éxito. No esperan a que comience la guerra para tomar sus armas, ni se sienten ociosos en tiempos de paz, sino que, como si hubiesen nacido con el arma bajo el brazo, nunca dejan de entrenar. No sería faltar a la verdad llamar a sus ejercicios batallas sin derramamiento de sangre y a sus batallas ejercicios sanguinarios. Por eso soportan con tanta facilidad la tensión del combate. Ningún acto de indisciplina rompe su formación, ningún temor les paraliza, ningún esfuerzo les agota. Así, la victoria sobre hombres menos entrenados es una consecuencia lógica. Cuando el joven Tiberio se alistó, pasó 6 meses ejercitándose 2 veces al día. Eran simulacros de batalla, con escudos de mimbre y espadas de madera, que pesaban el doble que sus armas reales y las manejaban con la misma energía. Trece años después seguía entrenando cada jornada y corría durante 5 kilómetros. 3 veces al mes hacía una larga marcha, una travesía de 30 kilómetros completamente armado y equipado, sin importar el tiempo que hiciera. El legionario se ganó el apodo de Mula. Cuando Tiberio partió para enfrentarse a los dacios, iba cargado de armas y corazas. Pero también llevaba un hacha, un pico, una sierra, un cazo de cocina y raciones de grano para 3 días. En total, 31 kilos. Su legión iba acompañada por artesanos de todas las profesiones que un soldado pudiera necesitar: herreros y contables, médicos y veterinarios. Dirigidos por ingenieros y arquitectos, los legionarios comenzaron la guerra contra los dacios construyendo. Tomaron las herramientas de carpinteros y albañiles y erigieron una sucesión de fortalezas para proteger sus líneas de suministros contra las incursiones de los dacios. Detrás de esos muros, hombres como Tiberio, criados en la urbe, se sumergían en los placeres de Roma. Sus oficiales les alentaban a dedicar el tiempo a ejercicios marciales. Sin embargo, todos se dieron a los vicios de todos los soldados, atraídos por la bebida, el juego y otras diversiones. El matrimonio estaba prohibido, pero en la práctica, los legionarios encontraron esposas o amantes entre las lugareñas. Por el camino que acababan de pisar esos hombres, regresaban las cartas hacia Roma, mundanas y melancólicas. Mándame judías, pollos, cientos de manzanas, si las puedes encontrar lozanas, 100 o 200 huevos, si te los venden a buen precio, pescado, aceitunas. De Cracio a Baldeo, tu hermano y viejo amigo. Saludos. Déjame decirte, hermano Baldeo, que me sorprende que hayas estado tanto tiempo sin escribirme, aunque no supieras nada de nuestros padres. Saluda a nuestra hermana de mi parte. De Solemnis a París, tu hermano. Saludos. Quiero que sepas que estoy bien, y espero que tú también lo estés. Tú, hombre descuidado, que no me has escrito ni una sola carta. Te mando calcetines, 2 pares de sandalias y 2 pares de calzones. A medida que una docena de legiones se iban concentrando en torno al Danubio,
Los dacios se replegaban a los reductos montañosos que rodeaban su capital. Las legiones se prepararon para seguirlos. Trajano reunió a sus generales para celebrar un último consejo de guerra. Los hombres sacrificaron a los dioses un buey, una oveja y un cerdo. Los sacerdotes leyeron buenos augurios en sus entrañas. Los romanos cruzaron el Danubio en dos grandes columnas, una comandada por el emperador en persona. Al igual que sus hombres, Trajano también buscaba la gloria en el campo de batalla. Los legionarios se abrieron paso a machetazos a través del primer enemigo que encontraron, un bosque nada adecuado para la marcha, y mucho menos para la técnica de combate de los romanos. Al anochecer, se convirtieron de nuevo en constructores. Mientras los espías dacios observaban, los legionarios fortificaban la tierra en la que acamparon. Siempre que invadían un territorio hostil, se negaban firmemente a entrar en batalla hasta que no hubiesen fortificado su campamento. Pero no construyeron al azar. Si el terreno era irregular, se nivelaba y luego se marcaba un rectángulo. En los espacios entre las torres, colocaban alanceros, arqueros, catapultas con piedras y toda clase de proyectiles listos para ser descargados. Una vez terminada la fortificación, los hombres van a los barracones de su unidad de un modo silencioso y ordenado. No se hace nada sin órdenes. Todas las demás tareas se llevan a cabo con atención a la disciplina y a la seguridad. La leña, la comida y el agua, como era preceptivo, las traían las unidades asignadas a estos menesteres. Al final de un largo día, los 8 hombres que formaban la escuadra de Tiberio montaron su tienda y dispusieron una cena espartana. Si contaban con recursos, la complementaban con lo que hubieran podido cazar. Después, casi todos ellos se acostaban mientras los desafortunados montaban guardia. ¡Ay del que se quedara dormido! Si tenía suerte y era descubierto por un oficial, este le fustigaría con el látigo. Si no, y era descubierto por sus propios compañeros, estos le apedrearían hasta morir. Tras muchos días de lento avance, las dos largas columnas romanas que se extendían a lo largo de 30 kilómetros se encontraron en Tibiscum. Trajano envió por delante a su caballería para localizar al enemigo y para evitar las emboscadas. Estos jinetes, al igual que sus fuerzas auxiliares, arqueros y lanceros, eran reclutados entre las tribus conquistadas. Solo los ciudadanos de Roma podían servir en una legión romana. Pero los extranjeros podían obtener la ciudadanía por sus méritos o, con más rapidez, por su bravura. Cerca del paso de Tapae, la puerta de entrada a Dacia, la caballería de Trajano se dio de bruces con todo el ejército dacio dispuesto para el combate. El emperador dio la orden de atacar. Tras muchas semanas de talar árboles y construir fuertes, los legionarios se entusiasmaron ante la posibilidad de entrar en combate. Tiberio se aprestó a la lucha mejor armado que cualquier soldado de su época.
La malla, llevada por sus predecesores, había sido sustituida por la lórica segmentata, formada por una serie de planchas de metal, sostenidas por ganchos y cuerdas que se adaptaban a su cuerpo. Cuando él se movía, también lo hacía su armadura, a menos que estuviera oxidada por la lluvia. Su casco de acero le protegía el rostro y cuello sin limitar su visión. Tiberio ocupó su posición en el campo de batalla. Su grupo de 8 formaba una escuadra. 10 escuadras formaban una centuria, comandada por un centurión. 6 centurias formaban una cohorte, y 10 cohortes, una legión. El ejército al que se enfrentaba Tiberio era mucho menos disciplinado. Los dacios manejaban lanzas y precisaban espacio para manejarlas. En su bando, cada hombre lucharía solitario si era necesario hasta la muerte. Tiberio también lucharía heroicamente, pero no en solitario. Formaba parte de una máquina. De los 7 hombres que estaban a su lado, de todos era amigo y camarada. Para el emperador Trajano, esta escuadra era como una criatura, entrenada para obedecer sin demora, sin preguntas. Tan completa es la sumisión a sus superiores que en el combate todo el ejército es como un solo cuerpo. Tan unidas están sus filas. Mientras los dacios blandían sus armas y proferían sus gritos de guerra, Tiberio y sus camaradas avanzaron en silencio. Tiberio lanzó su pilum, su jabalina, hacia el enemigo. El cuello del arma era largo y delgado, de forma que cuando se clavaba en una madera o en un hueso, se doblaba y los dacios no podían volver a lanzarla. Entonces, desenvainando su gladius, una espada corta de hoja ancha, Tiberio se abalanzó sobre el enemigo. Ambos bandos se enzarzaron en una sangrienta batalla hasta que no pudieron luchar más. Entonces, de mutuo acuerdo, descansaron. Después volvieron al combate. Así siguieron hasta que los dacios dieron media vuelta y huyeron a los bosques. El ejército romano, obstaculizado en su marcha, se vio obligado a romper su formación e interrumpir la persecución. Los legionarios habían ganado la batalla, pero no la campaña. No habían conseguido tomar la capital dacia. Se acercaba el invierno, y Trajano regresó con su ejército a sus cuarteles de invierno, al otro lado del Danubio. Durante el camino, Tiberio y sus camaradas vendieron sus prisioneros a los comerciantes de esclavos que seguían al ejército. En la primavera del año 102 de nuestra era, Trajano cruzó nuevamente el Danubio. Esta vez, mandó una columna hacia el norte para atacar la capital enemiga por detrás. Abandonando el campo de batalla, los dacios se retiraron a sus baluartes, cuya fortaleza sería puesta a prueba por un asedio romano. Trajano montó su artillería, ballestas, flechas de fuego y catapultas que lanzaban grandes piedras, no para hacer mella en los dacios, sino para dispersarlos. Bajo la cortina de proyectiles y los gritos de lanceros y arqueros, pocos dacios se atrevieron a asomar la cabeza, así que muy pocos vieron lo que vino después. Puestos los escudos sobre sus cabezas, los legionarios avanzaron hacia las murallas en una formación tipo tortuga que llamaban el testudo. En su interior, Tiberio era casi ciego, pero prácticamente invencible.
Van protegidos hasta tal punto que ni siquiera les detienen las jabalinas que les son arrojadas desde arriba, como si estuvieran bajo techo. Y piedras lo bastante grandes para llenar una carreta no rompen su formación, sino que ruedan por el impulso y caen al suelo. Ante tales arremetidas, tan resueltas y constantes, las fortalezas de los dacios y finalmente su capital se rindieron. Su rey se aprestó a firmar un tratado de paz y con la misma rapidez lo rompió. Por esta segunda afrenta, los romanos castigaron de tal modo a los dacios que ya no podrían burlarse de Roma una tercera vez. Hicieron decenas de miles de prisioneros. Y como en las demás provincias del imperio, los conquistadores se establecieron entre los conquistados. Cuando con el tiempo se marcharon, Dacia había pasado a denominarse Rumanía. La probabilidad de que los legionarios cumplieran los 25 años de servicio eran como máximo moderadas. Pero si lograban sobrevivir, recibirían una parte de la tierra por la que habían luchado. Allí podrían pasar el resto de sus días en paz, mostrando sus cicatrices con orgullo a familiares y vecinos, y rememorando sus horas de peligro y sus momentos de gloria. Los legionarios más valerosos eran recompensados con bandas y medallas. Más honores o un mejor destino obtenían los de rango más elevado. Tiberio se encontraba entre los más favorecidos. Le trasladaron a la primera legión, Itálica, una de las unidades más prestigiosas del ejército romano. ¿Cómo acabó su vida? ¿Por accidente, por enfermedad o por la espada? Se desconoce. Solo se sabe que acabó pronto. Murió a los 41 años, cuando solo le faltaba un año para completar su servicio a Roma.